Me parece que lo que le faltó al discurso del gobernador son los problemas cotidianos de los mendocinos, básicamente. El panorama de la legislatura fue con muchas ausencias, o sea, no estuvieron las cámaras, no estuvieron ni los propios funcionarios, estaba vacía. Por lo tanto, lo que percibo es que se habla la política, digamos, y el gran ausente fue los problemas cotidianos que tienen los mendocinos. No se habló en el tema de salud del problema que estamos teniendo con los médicos que se están renunciando y se están yendo a trabajar a San Luis porque ganan el doble. No se habló de OSEP, o sea, no nombró a OSEP. O sea, hay 400.000 afiliados que tienen problemas, lo sabemos, lo venimos diciendo. Incluso hace 2 días las mamás de los chicos con diabetes presentaron una carta de documento porque no hay sensores. O sea, los problemas, bueno, de seguridad ni hablar, los problemas que tenemos los mendocinos todos los días estuvieron ausentes. Y me parece que es una problemática que se viene acarreando en la política mendocina, que es una deuda que tenemos desde la política con los mendocinos, que es arreglar los problemas cotidianos. Y son problemas que nadie los va a venir a arreglar por nosotros. Los tenemos que arreglar, hablarlos y arreglarlos. Y eso estuvo ausente totalmente del discurso del gobernador y me parece que se perdió, bueno, una importante, digamos, posibilidad de plantear iniciativas para resolverlo. ¿La reforma es uno de los problemas cotidianos que tenemos los mendocinos? Y a mí me parece que no es un problema cotidiano. Creo que se vuelve a equivocar con el método de revolear proyectos a la legislatura sin hablarlos previamente con nadie, sin consensuarlos. La verdad que cuando habla de consenso, el consenso no es que se haga lo que yo quiera y los demás acepten, sino todo lo contrario. De todas maneras, en el Partido Justicialista, antes que me lo pregunten, tenemos un mandato partidario por unanimidad. Yo soy la presidenta del partido, junto con Martín Aveiro y Matías Estebanato, que son nuestros vicepresidentes y el Consejo Partidario, dimos mandato de no tratar esta reforma que mandó hace unos meses el gobernador, por esto, básicamente por no abrir el diálogo. Así que bueno, me parece que es más un engaño político, digamos, una chicana política que la verdadera voluntad y vocación de hablar con la sociedad de una reforma de la Habló Constitución. de salir de la oposición de una burbuja. ¿Qué opinión tiene al respecto? Bueno, sí, son chicanas, subjetividades que no son necesarias y menos en un discurso del gobernador. Yo venía y esperaba que diera soluciones y hablara de los problemas reales. La realidad es nos estamos hablando entre la política. Repito, ni siquiera vinieron las cámaras a escuchar, que siempre vienen, sus propios funcionarios no vinieron. Es decir, que creo que tenemos un gran desafío desde todos los partidos, pero principalmente el gobernador, de poner sobre la mesa los problemas El cotidianos. gobernador llamó. ¿Una contrarreforma o un texto nuevo de reforma constitucional? ¿Lo piensan? Nosotros tenemos muchas iniciativas que tienen que ver con esto que te estoy diciendo, con lo cotidiano. Tenemos desde una reforma del 911, que quedó hace tiempo eso en pendiente, hasta nombró el tema de la problemática de los intercambios a través de internet y compra-venta. Nosotros tenemos, y fue una propuesta de campaña. Tenemos muchas iniciativas que tienen que ver con ir al meollo de la cuestión, que es vivir tranquilos y tratar de que los mendocinos vivamos tranquilos y tengamos a nuestros hijos en colegios que tengan la seguridad edilicia que se necesita, con los alimentos nutrientes que necesitan, que eso no está y tampoco se habló. Dijo que las escuelas están en perfectas condiciones, o sea, bueno, eso ya me parece que fue una barbaridad, no sé si lo habrá leído antes, quién se lo escribió, pero me parece que eso ya roza la falta de respeto al sistema educativo. El gobernador llamó a la oposición a trabajar en conjunto. Encantados y encantadísimos, o sea, y repito, cuando uno quiere generar consenso, el consenso no es, acá está el proyecto, se hace lo que yo digo, si no ponen palos en la rueda. Si ustedes se ponen a analizar todas las iniciativas que han venido del Ejecutivo no nos han dejado casi nunca meter ni una sola coma que genere un mejor proyecto. Entonces, el consenso, o sea, es una manera muy particular la que tiene el gobernador de pensar los consensos. Él habló de infraestructura en los hospitales, pero no del recurso humano, el grave problema que hay con las prestaciones o los médicos en realidad. Sí, es lo que decía en un principio.
No habló de OSEP, o sea, no mencionó la palabra OSEP, ¿ya? Pero han habido segundo, muchas denuncias de médicos. Y segundo, que también lo hablé, hubieron más de 100 renuncias en el Hospital Noti y por esto, porque se están yendo a trabajar a San Luis o a San Juan. En San Luis le pagan el doble. Bueno, el tema de los anestesistas también es otro tema. Y la verdad que ni nombrarlo significa que no hay voluntad del Ejecutivo de solucionar un problema, que la verdad que se te enferma un chico a las 2 de la mañana, no hay guardias pediátricas, que es otro de los problemas. Tenés que ir al Noti y bueno, el personal se está yendo y no está renovando los contratos por una cuestión salarial de la provincia de Mendoza.